Tras años de trabajo de compilación y digitalización, este domingo se presentó la aplicación para móviles que reúne la vida y obra de la humanista y literata chilena Gabriela Mistral. Actualmente la aplicación se encuentra disponible para iPad y se espera que en unos meses los usuarios de Android puedan disfrutar en todo lugar de la obra completa de quien fuera acreedora del Premio Nobel de Literatura, así como referencias críticas y álbumes fotográficos de Gabriela y sus amigos. Ella nunca dejó de publicar, de escribir al menos unas 5 o 10 cartas diarias. Imagínense lo que eso significa. Y aparte de esas 5 o 10 cartas diarias que ella producía, también una buena parte de su tiempo la dedicaba a la poesía. Por lo tanto, era una humanista de tiempo completo.